Determina la parábola. Parábola. ¿Qué es tangente a la recta en el punto y que pasa por el punto Vamos a ver. Te dan dos puntos, ¿vale? No. Si te dan dos puntos, yo ya puedo poner el tiro. No. Uno igual a, y sustituyo el 2 en la E. A por 2 al cuadrado más B por 2 más C. Pero que hay que pasa por y corta E. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Luego puedo sustituir este punto también. Da menos 2 cuando X vale 5. O sea, sería 25A más 5B más C. Aquí tengo dos ecuaciones. Y es la tercera, ¿de dónde la saco? Si es tangente a esta recta, quiere decir que la derivada en 2, ¿cuánto vale? La pendiente de la recta tangente. 2. ¿Cómo? Que ve el punto 2 de la A, ¿no? El X. Sí. Es que te dice que corta, que la recta tangente en el punto 2 es esta. Entonces la derivada en el punto 2 tiene que valer 2. Entonces, si la derivada en 2 vale 2, la derivada es. Sería 2ax más b. Entonces la derivada en 2 vale 2, quiere decir que 2 es igual a 2a por 2 más b. O sea que me queda que 2 es igual a 4a más b. Y el sistema lo va a hacer tú. Vale, te digo cómo hacerlo fácil. Despeja la C de las dos. ¿Vale? Me queda C igual a 1 menos 4A menos 2B. Y C igual a menos 2 menos 25A menos 5B. Y de aquí, igualando la C, ya te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que yo no lo voy a hacer, porque yo estoy mayor para eso ya. Pero espera. Tienes una ecuación aquí. Y la otra la he sacado igualando esta dos. Pero, espera. A ver, desde el principio, ¿qué has hecho? Has igualado. O sea, del punto A. Si pasa por este punto, se sí. Tiene que cumplir esto. Vale. Si pasa por este punto, se tiene que cumplir esto. Que por cierto, no. Porque. Se tiene que cumplir esto. Ahora lo tienes que seguir sustituyendo la X y la Y, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, el punto chulo es que la derivada. Sí. O sea, que la función, que la recta tangente es esta en el 2. Entonces, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, sí. Esta es la pendiente de la recta tangente. Entonces, P' de 2 vale esto, 2. O sea, que la recta tangente siempre la que está acompañando la X es el... La pendiente. Vale. ¿Uno te acuerdas de la ecuación de la recta? Sí, me acuerdo. Yo creo que no. Yo, que sí. Yo creo que no. Que sí, que te digo yo. Fíjate tú que queda f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Uh-huh. F' de x sub 0 es lo que multiplica x. Vale. O sea, m, la pendiente, es f' de x sub 0.